La única salida de Colombia es el juicio político a Gustavo Petro por Eugenio Trujillo Villegas. Van pasando los días y Colombia se va precipitando en un abismo de incertidumbre por causa de un gobierno nefasto cuyo objetivo es destruir todas las instituciones que funcionan bien, aunque no sean perfectas. En la mira del gobierno están las Fuerzas Armadas y la policía, que es el primer objetivo que debe ser eliminado. La destitución de unos 80 generales, de cientos de coroneles y muchos oficiales más las ha dejado sin rumbo y con la moral destruida, mientras que los grupos terroristas y guerrilleros arrasan lo que se les antoja en todo el territorio nacional. Continúa el desmantelamiento de la industria petrolera, que es el principal rubro de la economía colombiana. El gobierno la quiere acabar porque, según Petro, su uso será la causa del exterminio de la humanidad, una locura alucinante que los científicos del mundo rechazan radicalmente. Pretende destruir el sistema privado de salud para reemplazarlo por uno estatal, al más puro estilo de las dictaduras estalinistas. Si el mundo aprendió algo durante los pasados 100 años con la implantación del comunismo, es que las empresas estatales son el más absoluto fracaso, pues son inoperantes, ineficientes y corruptas. Todos los procesos de paz han fracasado. El otro objetivo del gobierno es la llamada paz total. Un concepto que en Colombia ya no significa nada, pues desde hace 40 años, con el primer proceso de paz de Belisario Betancourt, se viene afirmando que la única forma de conseguir la paz es capitulando ante las exigencias de los grupos terroristas. ¡Qué gran mentira! Desde entonces, todos los presidentes de Colombia han promovido diversos procesos de paz y, sin excepción alguna, todos han fracasado. El de Belisario Betancourt terminó en 1985 con el sangriento asalto del M-19 al Palacio de Justicia, y el último fue el de Juan Manuel Santos, que firmó un acuerdo con las FARC que le está costando al país 40 mil millones de dólares durante 16 años. Es el plan de gobierno que se viene ejecutando desde el robo del plebiscito en 2016, financiado por varias reformas tributarias, con el resultado infame de no haberse desmovilizado ningún frente de las FARC, pues todos ellos se convirtieron en grupos disidentes que continúan destruyendo a Colombia. A esta tragedia se le suma la destrucción sistemática del sector empresarial, desde siempre el único responsable por el desarrollo y el crecimiento de la economía. Genera el 96% del empleo, sostiene con sus impuestos la inmensa maquinaria ineficiente y corrupta del Estado, que a su vez destina parte de esos recursos para financiar a los que destruyen el país, como pretende hacerlo ahora también con el ELN. Esta es la demolición de Colombia, y a esta desgracia se le suman la indignidad del presidente, la de su familia y la de todo su equipo de gobierno. En las últimas semanas fueron hechas gravísimas denuncias de fraude en la elección presidencial, a la cual entraron de forma clandestina miles de millones de pesos por cuenta del embajador Benedetti. Y nada se sabe de las maletas con dinero que se perdieron en la residencia de una de las funcionarias del gobierno, que al parecer eran del presidente Petro, de miles de millones de pesos que recibió su hijo para la campaña presidencial, pero que usó para comprar una mansión en Barranquilla, y de muchas otras corruptelas de algunos de sus ministros y embajadores. Para resumir todo de una vez, es un manejo de los asuntos de Estado totalmente contrario a la Constitución, a las leyes, a la decencia, a la honestidad y al honor de los colombianos. Ese es el cambio, además de los dislates que el presidente dice en sus discursos. Manifiesta una gran capacidad para decir mentiras, como que en Colombia los empleados son esclavos y los empresarios sanguinarios, y que hemos vivido por siglos en el más totalitario de los regímenes políticos. Y no se avergüenza cuando afirma las más absurdas fantasías a propósito de temas económicos, filosóficos y científicos, de los cuales no conoce absolutamente nada. El socialismo solo produce miseria. Lo único que está perfectamente claro para Colombia y para el mundo es que el objetivo de este gobierno es multiplicar los pobres y destruir a los empresarios. Así lo dice Petro, lo repiten sin vergüenza algunos de sus congéneres marxistas que gobiernan en México, Chile, Venezuela, Bolivia, Argentina y Brasil. Todos ellos pretenden que la población sea pobre y miserable porque eso les garantiza que sigan votando por el socialismo, pues la prosperidad y el progreso llevan a la gente a votar por la derecha. Ese es el gran dilema de América Latina, escoger entre el socialismo y la promoción de la propiedad privada. El primero conduce a la miseria y a la esclavitud, el segundo genera prosperidad, riqueza y libertad. Cuando el socialismo destruye la propiedad privada, la población se transforma en pobre.
y así los regímenes socialistas reducen a las gentes a la esclavitud porque les proporcionan comida por medio de subsidios, aunque sean migajas y esté podrida, como en Venezuela. ¿Cómo salir de esta catástrofe? Solo hay una salida, que es promover el juicio político al presidente y a la vicepresidente. Debe ser realizado por el Congreso de la República para que ambos sean destituidos por fraude electoral, por violar la Constitución, por imponer la aprobación de sus reformas en el Parlamento con procedimientos fraudulentos, por ser un incompetente moral e intelectual para gobernar, y porque él y su familia están inmersos en un mal de corrupción desde hace décadas. Aunque el Congreso no ha iniciado el debido proceso ante las denuncias recibidas, cuando se reinicien las sesiones el próximo 20 de julio, Colombia debe exigir el inicio del juicio político. Hay que poner en evidencia a los 18 congresistas que integran la Comisión de Acusaciones para que el país sepa quiénes son, de qué regiones y de qué partidos, para evitar que sean cómplices de la mayor tragedia que ha vivido Colombia, que es la elección de Petro como presidente.